Quando você está acostumado a bostejar apenas para o próprio público, você não precisa ter medo de passar vergonha, mas a coisa muda quando você enfrenta alguém que sabe o que está falando. Foi o que aconteceu com esse repórter britânico quando, no auge da arrogância típica dos ocidentais, lembrando, nós não somos ocidente, cobrou, né, do porta-voz do Partido Comunista Chinês que a China estava competindo com a Inglaterra. E na lata, o porta-voz falou: como assim competindo, cara? Nós somos o maior produtor mundial de carro, de bateria, de veículos elétricos e de uma porrada de coisa. E quem são vocês na fila do pão? Tipo, hã? Como assim? Vocês não estão no nosso nível. Como assim competindo? Nós somos padrão global. Nós competimos com o mundo. Tem que juntar o mundo para dar conta de competir com nós. Quem é a Inglaterra na fila do pão? Quem é o Reino Unido? Quem é a Grã-Bretanha na fila do pão para ter a ousadia, a audácia da pilombeta de dizer que está competindo conosco? Vocês não são competidores, não, cara. Presta atenção. Então o repórter passou a vergonha. Dá para vocês verem aí na cara de bunda que ele vai fazer no fim da entrevista. Certo? Passou a vergonha. Passou a vergonha. Porque ele não sabia disso aqui. El endeudamiento sustenta el poderío del país más allá de su basamento real, al financiar tanto el excesivo consumo interno como los conflictos militares internacionales necesarios para mantener el imperio. Inevitablemente, los costes de mantener y defender el imperio superan los ingresos que aportan, por lo cual, tener un imperio deja de ser rentable. Por ejemplo, el imperio neerlandés se extendió excesivamente por todo el mundo y libró, una tras otra, guerras cada vez más caras contra los británicos y otras potencias europeas para proteger su territorio y sus rutas comerciales. De manera similar, el imperio británico se tornó un aparato masivo y burocrático y perdió sus ventajas competitivas a medida que las potencias rivales, en particular Alemania, levantaron vuelo, conduciendo a una carrera armamentista cada vez más cara y a una guerra mundial. Estados Unidos ha gastado unos 8 billones de dólares en guerras extranjeras y sus consecuencias desde el 11S. Y billones más en otras operaciones militares y en mantener bases militares en 70 países. Y todavía no gasta lo suficiente para mantener su competencia militar con China en la zona que la circunda. En este ciclo, los países más ricos eventualmente se endeudan cada vez más al tomar prestado de países más pobres que ahorran más. Una de las primeras señales de una transferencia de riqueza y poderío. Esto comenzó en Estados Unidos en la década de 1980, cuando tenía un ingreso per cápita 40 veces mayor que el de China, y comenzó a pedir prestado a los chinos que querían ahorrar en dólares, porque el dólar era la moneda de reserva del mundo. Análogamente, el Reino Unido tomó mucho dinero prestado de sus colonias, mucho más pobres, y los neerlandeses hicieron lo mismo en su cima. Si al imperio se le comienzan a agotar los nuevos prestamistas, aquellos que tienen su moneda comienzan a tratar de vender y salir en lugar de comprar, ahorrar, prestar y entrar. Y la fuerza del imperio comienza a declinar. El declive. El declive proviene de la debilidad económica interna sumada a la lucha interna, o de costosas luchas externas, o ambas cosas. Habitualmente el declive es gradual y luego muy abrupto. Cuando las deudas llegan a ser muy grandes y hay una recesión económica y el imperio ya no puede pedir prestado el dinero necesario para pagar sus deudas, estalla la burbuja financiera. Esto crea grandes dificultades internas y obliga al país a elegir entre incumplir con sus deudas o imprimir un montón de dinero nuevo. Siempre opta por imprimir un montón de dinero nuevo. Al principio, gradualmente, y finalmente en forma masiva. Eso hace perder valor a la moneda y aumenta la inflación. Para los neerlandeses, esta fue la crisis financiera provocada por los excesos financieros y el financiamiento de la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa. Análogamente para los británicos, fue pagar por sus excesos financieros y por sus deudas de las dos guerras mundiales.
Y para Estados Unidos han sido tres ciclos de bonanza financiados por deuda y crisis desde la década de 1990, con el Banco Central interviniendo cada vez con medidas más fuertes. Cuando el gobierno tiene problemas para financiarse a sí mismo, cuando hay malas condiciones económicas y los niveles de vida de la mayoría de la gente están disminuyendo, y hay grandes brechas de riqueza, de valores y políticas, los conflictos internos entre los ricos y los pobres, así como los diferentes grupos étnicos, religiosos y raciales, aumentan considerablemente. Esto conduce al extremismo político que se manifiesta como populismo, de izquierda o de derecha. Los de izquierda buscan redistribuir la riqueza, mientras que los de derecha buscan mantener la riqueza en manos de los ricos. En esos tiempos es habitual que los impuestos a los ricos aumenten. Y cuando los ricos temen que se les vaya a quitar su riqueza y bienestar, se trasladan a lugares, activos y divisas en los que se sienten más seguros. Estos flujos salientes reducen los ingresos fiscales del imperio, conduciendo a un proceso clásico de ahuecamiento que se refuerza a sí mismo. Cuando la fuga de riqueza se torna lo suficientemente grave, los gobiernos la proscriben. Los que buscan salir comienzan a entrar en pánico. Estas condiciones turbulentas socavan la productividad, lo cual reduce la torta económica y causa más conflictos sobre cómo dividir los recursos en disminución. Los líderes populistas emergen de ambas partes y se comprometen a tomar el control y poner orden. Ahí es cuando la democracia se enfrenta a su máximo desafío, ya que no logra controlar la anarquía y es cuando más probable es el paso a un líder populista fuerte que pondrá orden en el caos. A medida que el conflicto dentro del país se intensifica, conduce a alguna forma de revolución o guerra civil para redistribuir la riqueza y forzar los grandes cambios necesarios. Esto puede ser pacífico, manteniendo el orden existente, pero más a menudo es violento y cambia el orden. Por ejemplo, la revolución de Roosevelt para redistribuir la riqueza fue relativamente pacífica y mantuvo el orden interno existente. Mientras que la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución China fueron mucho más violentas y condujeron a nuevos órdenes internos. Este conflicto interno debilita al imperio y lo torna vulnerable a los rivales externos en ascenso, quienes, al ver esta debilidad interna, están más inclinados a plantear un desafío. Esto aumenta el riesgo de un gran conflicto internacional, en particular si el rival ha construido una fuerza militar comparable. Defenderse a sí mismo y al propio imperio contra sus rivales exige un gran gasto militar, que tiene que ocurrir mientras las condiciones económicas internas se están deteriorando y menos puede el imperio permitírselo. Dado que no existe un sistema viable para resolver pacíficamente las controversias internacionales, estos conflictos se resuelven normalmente mediante pruebas de poder. A medida que se plantean desafíos más audaces, el imperio líder se enfrenta a la difícil elección de luchar o retirarse. Luchar y perder es el peor resultado, pero retirarse también es malo, ya que cede el progreso al rival e indica a aquellos países que están pensando por cuál bando optar que el imperio es débil. Las malas condiciones económicas traen más lucha por la riqueza y el poder, lo cual inevitablemente conduce a algún tipo de guerra. Las guerras son terriblemente costosas. Al mismo tiempo, producen los desplazamientos tectónicos que realinean los nuevos órdenes con las nuevas realidades de la riqueza y el poder en el mundo. Cuando quienes poseen la moneda de reserva y las obligaciones del imperio en declive pierden la fe y las venden, eso marca el final de su gran ciclo. De las aproximadamente 750 divisas que existieron desde 1700, ahora existen menos del 20%. Y todas ellas han perdido valor. Para los neerlandeses esto sucedió después de su derrota en la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa, cuando no pudieron pagar las deudas masivas que habían acumulado durante la misma. Esto llevó a que muchos corran al Banco de Ámsterdam y a una venta desesperada, forzando la impresión masiva de dinero, que devaluó la moneda y al imperio hasta la irrelevancia. En el caso de los británicos, esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, a pesar de su victoria, no pudieron pagar las enormes deudas que habían contraído para financiar su esfuerzo bélico. Esto condujo a una serie de impresiones de dinero, devaluaciones
y ventas de la libra esterlina. Mientras Estados Unidos y el dólar emergían dominantes y creaban un nuevo orden mundial. En el momento de esta grabación, Estados Unidos todavía no ha llegado a este punto. Aunque tiene una deuda masiva, gasta más de lo que gana y financia este déficit con más préstamos e imprimiendo enormes cantidades de dinero nuevo, la gran venta de dólares y de deuda en dólares aún no ha comenzado. Y aunque hay grandes conflictos internos y externos que ocurren por todas las razones clásicas, todavía no han cruzado la línea para convertirse en guerras. Eventualmente, de estos conflictos, sean violentos o no, surgen nuevos ganadores, que se unen y reestructuran las deudas y los sistemas políticos de los perdedores y establecen el nuevo orden mundial. Entonces, el viejo ciclo y el imperio terminan y el nuevo comienza. Y lo hacen todo de nuevo. Son muchos los detalles que acabo de dar para pintar una imagen de cómo transcurre el típico gran ciclo. Por supuesto, no todos transcurren exactamente así, pero la mayoría lo hace. Hasta el punto de que parece que las historias de ascensos y declives siguen siendo esencialmente las mismas. Y lo único que cambia es la ropa que llevan los personajes y las tecnologías que utilizan. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? El futuro. E a gente vai falar de futuro. Já dissemos aqui muita coisa, mostramos, documentamos. Falou, ó, a dívida dos Estados Unidos é absurdamente impagável, a inflação está crescendo, o mercado imobiliário está desvalorizando e mesmo assim os valores estão altíssimos, a dívida hipotecária está na estratosfera, a dívida pública está além da estratosfera, o déficit em conta corrente nunca foi tão elevado. O déficit fiscal está num nível horroroso, a bolsa está numa situação de loucura e insanidade, porque você tem basicamente 6 ou 7 empresas valorizando e sustentando a bolsa e 300 que estão crescendo abaixo da inflação. O que é especialmente ruim, porque a inflação tem crescido. O que já fez com que os Estados Unidos deixassem de ser a maior economia do mundo e estejam mais de 6 trilhões de dólares atrás da China. A China cresce, a Rússia se fortalece, o Irã e a Coreia do Norte vão criando coragem. Enquanto isso, bom, os americanos fazem o quê? Fingem que nada está acontecendo, certo? Fingem que nada está acontecendo. Só que ninguém vive de fingimento. A realidade sempre vai bater a porta. Como diz a canção, a gente tenha ou não vontade. Os Estados Unidos entraram nesse caminho, já explicamos isso muitas vezes, a partir da criação do Federal Reserve. Eles tinham tudo para ser uma potência autossustentável, industrial, desenvolvida. Mas agora eles são só um país que está emitindo dívida absolutamente impagável.